Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft México. Como ven, me encuentro en lo que es mi enorme casa, mi mansión, super archi mega decorada, hermosa, preciosa. Y por favor, no se burlen, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar de una vez con este video y vamos a ver qué cosas nos esperan en esta aventura, en la aventura de hoy. Así que comencemos. Y chicos, aquí me encuentro con el gran MX Dackler. No sé si me encuentro en lo que es su ciudad, pero definitivamente este lugar tiene muy buena pinta, se ve muy bonito. Aguarden. ¿Qué se supone que es un tronco? Bien, nuestro amigo MX Dackler nos acaba de llevar a una ubicación muy privilegiada donde tenemos una buena vista de lo que es su ciudad o su hermoso pueblito, y definitivamente le ha puesto muchísimo esfuerzo. Como ven, estos muros de contención son bastante altos, por lo que ha tenido que no solamente poner muros sino también cavar, y el trabajo que esto requiere es bastante. No sé si lo hizo con amigos, así que vamos a preguntarle. Nope. Por eso aún no acabo. Flojera. Sí. Bueno, no te puedo comprender del todo porque, sinceramente chicos, yo no he hecho todavía nada impresionante. Y claro que lo voy a hacer en algún momento. Yo aún sigo teniendo un poco de curiosidad, chicos. Quiero saber qué significa ese árbol. Debe significar algo definitivamente, así que hay que preguntarle a nuestro amigo Dackler. El centro de la ciudad y lo que le da vida. Ok, pero amigo, el árbol está muerto. No sé qué vida le va a dar a la ciudad. Y acá estamos con el gran Dark Tony. En el primer video tuvimos la oportunidad de conocer su ciudad, que dicho sea de paso, es muy bonita. Y si quieren conocerla, solamente tienen que poner el comando Warp Novigrado. Y ahora que es de día, supongo que pueden apreciar mejor lo que es el árbol. El árbol muerto que le da vida a la ciudad de MX Dackler. Sí, lo sé, suena raro, pero ¿qué? Eso es lo que él me dijo. Dark Tony me está preguntando si estoy grabando, así que voy a decirle que no. Mentira, claro, voy a decirle que sí estoy grabando. Libro, Luna de Plutón. Bueno, hay que preguntarles qué sugieren para hacer ahora. Bien, Dark Tony quiere que vayamos a visitar Warp Museo y MX Dackler quiere que sufra en lo que es la Mob Arena, una especie de lucha entre mobs, creepers, zombies, endermans. Yo digo que vamos a comenzar visitando Warp Museo y luego viene lo interesante, que es la lucha contra mobs. Bien, estamos dentro de lo que es el museo y definitivamente se tuvo que haber inspirado en lo que es Jurassic Park. Como ven, ahí tenemos unos esqueletos de lo que es el tiranosaurio Rex y de un pterodáctilo. Sí, creo que está correcto. ¡Ah, qué padre! No me había dado cuenta. Miren, un mamut y su cría. Un mamut chiquitito quería volar. Probaba y no podía volar. Y en estos momentos nos estamos dirigiendo a un lugar al que nos está llevando nuestro amigo Dark Tony. Nada mal. Parece que es una especie de altar dedicado posiblemente a amigos muy cercanos a él. Como ven, tenemos hasta una oveja, a una super oveja. Tenemos al dueño del server, Dragón. Ella es también staff, es un god, es Zaret. Y como ven, son muy, pero muy... Aguarden. En serio, 2MX Dackler. Arriba, sección de objetos prohibidos. Esta sección parece interesante. Vayamos a visitarla. TNT prohibida desde tiempos inmemorables.
la esponja bloqueada por una demanda de Bob Esponja por derechos de autor. El hopper bloqueado por el abuso de la tribu. El pistón bloqueado por su mala utilización. Sí, yo sé que parece broma, pero definitivamente estos bloques están prohibidos en el server. Y su uso, digamos que es muy pero muy escaso, por no decir nulo. El pistón pegajoso bloqueado por el bloqueo del otro. Como habrán adivinado, me encuentro haciendo parkour en lo que es el esqueleto del tiranosaurio Rex. No creo que vaya a sobrevivir, pero si lo hago... Bien chicos, y aquí nos encontramos en lo que es la MOBA Arena. Y acá estoy con mi amigo MX Dackler, el cual me está dando lo que es una armadura de hierro, una espada, pan. Y vamos a ver. Parece que esto va a ser divertido. Sí, aguarden. Así está bien, ¿ok? Pan aquí, perfecto. Entonces, vayamos. Ok, y aquí es donde comienza lo bueno. Ok. Oh, rayos. Viejos, no se vengan hacia mí. Váyanse hacia donde está MX Dackler. A mí déjenme en paz. Él comenzó todo. Él comenzó todo, de verdad, se los juro. Yo no hice nada. ¿Les doy comida? ¿Quieren comida? Pues bien, parece que no quieren comida. Dios mío, en este huevo no estoy a salvo. No. No estoy a salvo. No estoy a salvo. Ay. Maldito zombie. MX Dackler me acaba de preguntar si quiero usar una armadura de diamante. Yo creo que sí, para poder resistir un poquito más. Porque si no, me van a hacer leña. ¡Ay, mamita! MX Dackler me acaba de dotar de una armadura de diamante. Y esto implica una sola cosa: ¡venganza! Antes de hacer lo de la venganza, me pregunto si puedo llevarme algo de estas cosas que tiene aquí. Eso estuvo cerca. Ah, Dios mío. Muy bien luchado. Muy bien luchado, MX Dackler. Definitivamente hemos demostrado que somos muy valientes y hemos, creo yo, recuperado nuestro honor. Menos mal. Hubiera sido bastante patético haber terminado muertos. Algo interesante que tienen que saber de la MOBA Arena es que mientras maten zombies, hay la posibilidad de que lleguen a obtener armaduras con encantamientos. Por lo que si están, digamos, en situaciones precarias y no disponen de diamante para crear su armadura, pueden ir allí, aunque claro, también es un suicidio ir allí sin protección. Pero pueden ir acompañados de alguien y les ayudarían bastante para que puedan obtener sus propias armaduras encantadas. Bien, después de haber guardado mis cosas, ahora me dispongo a visitar los distintos warps que hay aquí en Minecraft México, así que acompáñenme chicos. Los que vean en el video pues serán los que más me hayan gustado. Ah, Dios mío. Me pregunto qué voy a hacer contigo, Dark Tony, en serio. Si se preguntan por qué estoy aquí es porque Dark Tony me dijo si quería ver algo chingón.
Y bueno, sí, es él. Bien, me encuentro en lo que es el War A-Mini Shop. Como ven, la mayoría de los warps pues son dedicados justamente a la compra y venta de ítems. Parece ser que el amigo dueño de este lugar vende lo que son vegetales: papa cocida, pan, caña, trigo y zanahoria y papa cruda. Y compra carbón. Bueno, más que todo esto tiene que ver seguramente con la manera en la que obtiene dinero aquí. Su trabajo debe ser cocinero. Ahora me encuentro en Warp abajo. Y sí, aparecemos abajo. Así que hay que subir. Ah, esto es una ciudad. Y no solamente es una ciudad, sino que también es la primera ciudad fantasma que aparece en el video. Ahora nos encontramos en lo que es Warp Absolute. Y parece ser que el dueño de este lugar es Figaro 777. No está nada mal. Definitivamente este lugar es un estadio. Un estadio de fútbol. Con una especie de dron gigante. Nada mal, amigo Figaro 777. Definitivamente está muy bueno. Ahora nos encontramos en Warp Acolyte. Y dicho sea de paso, este warp le pertenece a un amigo de Dark Tony. Bien, este lugar es una tienda. Y una muy bien organizada, definitivamente. Ajá. Todo está muy bien ubicado. Como ven, aquí tenemos distintos bloques de construcción. Por aquí tenemos herramientas y armaduras. Y minerales también. Bueno, vende armas y herramientas y compra lo que son minerales. Bien, si se preguntan, no estoy en un warp. Son cosas de la vida aquí en Minecraft México, chicos. Nuestro amigo MX Dackler me ha terminado invitando a su casa para conocer lo que él llama su huevo. Pensaba que tenía una entrada secreta hacia su huevo, pero no, estaba justo aquí, en medio. Pues admiren, chicos, lo que es un huevo de Ender Dragon. Así que hay que preguntarle cómo es que lo obtuvo. En el servidor hay objetos únicos llamados coleccionables. Ah, ok. Esto definitivamente es un objeto coleccionable. Y si se preguntan, al tenerlos todos, parece ser que el dueño del servidor termina otorgando lo que es un premio. Ah, ok, chicos, no solamente tiene el huevo de dragón, sino que también tiene una colección enorme de objetos raros y únicos que han ido saliendo a lo largo del servidor, de la existencia del servidor de Minecraft México. Y esto parece ser lo que es la armadura del dueño del servidor. La armadura que Dragón pues decidió otorgar a los usuarios en como recompensa por haber ganado algún evento, ya sea un concurso, un minijuego, lo que sea. Como ven, tienen un casco, un peto, un pico, todos pues hechos por el creador del server, por el dueño del server. Aquí tenemos otra armadura, y esta es hecha por un miembro del staff, como dije, uno de los de mayor rango aquí en el server. Y como pueden apreciar, su nick es Sentry. Y aquí tenemos otra colección increíble por nuestro amigo MX Dackler. Definitivamente la dedicación y el tiempo que le pone a obtener estos ítems debe ser bastante. ¡Wow! Definitivamente son todos objetos especiales. Es una completa locura, no sé cómo los ha obtenido todos. Pero aquí están, como pueden ver, son un montón. Y absolutamente todos, cada uno de ellos son objetos especiales. Moco de dragón. Dios mío. Bien, le acabo de preguntar a Dackler quién es el creador de este set y me acaba de decir que es un ex dios. Dios es el rango más alto en cuanto a staff. Y parece ser que ese ex dios no solamente es ex dios, sino también es ex usuario, porque parece que ya no se suele conectar aquí. Pero
esta es su creación, su última creación. Y aquí tenemos otra armadura más, hecha obviamente por otro miembro de gran grado del staff. Y ese es Ernesto SR. Aquí, presente con mi amigo MX Dackler, y después de haber admirado su increíble colección de objetos muy raros, y dicho sea de paso, que son objetos que han salido desde hace muchísimo tiempo, o sea, son objetos de tiempos inmemorables, pero están aquí, por si quieren conocerlo, o al menos tener la oportunidad de tenerlos así de cerca, ya saben que tienen que pedirle una invitación a nuestro amigo Dackler, y él con gusto los traerá aquí. Y para despedirnos y continuar con nuestro paseo a través de los distintos warps, vamos a preguntarle si quiere decir algo acerca de su colección. Veamos qué irá a decir. Pues que esta es mi historia en el servidor, y pues aquí está algo del tiempo que he vivido. Y eso es totalmente cierto, chicos, porque en el primer video llegamos a saber que MX Dackler es un usuario legendario. Estuvo aquí prácticamente desde que se abrió el server. Y bien, así que vamos a dejar con esta intriga de cómo es que llegó a obtener cada uno de estos objetos únicos y raros, y continuamos con nuestro recorrido. Esperen, esperen. MX no se acaba de convertir en pollo, se acaba de ir, pero no se fue sin decirme algo muy importante. Y es esto. Así que pueden esperar a que esté en el museo y tranquilamente poder hacer todo ese recorrido maravilloso, o simplemente pueden pedirle una invitación y bueno, verlo aquí en su humilde morada, en este tan acogedor lugar. ¡Oh! Estamos en Warp Alde, y el lugar de Spawn. Esto es una locura. ¡Qué efecto visual para más! En serio, me estoy mareando, de verdad. Bien, este lugar es también una tienda, pero también tenemos la posibilidad de salir y poder visitar la ciudad. Ciudad que está ubicada en lo que es, bueno, mitad desierto y mitad sabana. Y la tienda se encuentra, ahora que me doy cuenta, en un enorme edificio. Ajá. Esta es la típica ciudad en la que hay enormes edificios, ¿no? Pues no está nada mal. Y ahora nos encontramos en Warp Old Shop, que le pertenece al usuario Ovalle 15. Supongo que esta debe ser su skin. No está nada mal, una cabeza en forma de espiral. Y yo diría que es un castillo, ¿sí? Una tienda castillo. O un castillo tienda. Bueno, ustedes decidirán con cuál se quedan. Y al parecer todavía sigue en construcción. Y tiene para rato. Este lugar definitivamente es enorme. Así que si pueden echarle una manito a nuestro querido amigo Ovalle 15, pues vengan. De seguramente va a estar gustoso de que le ayuden. ¡Wow! ¿Qué rayos fue eso? ¿Ok? Ah, amigo, es propiedad del dueño del servidor, de Dragon79MX. Y esto se supone que va a ser, o es una especie de parcelas. No lo sé, quizás sí. Bueno, tal vez sea un proyecto del cual todavía los usuarios no tienen conocimiento, pero hey, aquí está. Así que si tienen curiosidad por saber qué es, solamente tienen que preguntarle a un miembro del staff o mandarle un mensaje al dueño, que como dije es Dragon79MX. Y ahora nos encontramos en Warp Astro, que es propiedad de Catastros 2814. Una tienda muy organizada. Sí. Tiene buen aspecto, definitivamente me gusta. Toma tu like. Y ahora nos encontramos en Warp Astro. El anterior ha sido Warp Astra. Este de acá tiene una O al final.
y es una tienda. Bueno, una tienda. Bueno, no tienda exactamente, ya que solamente compra piedra y tierra. Parece que el dueño lo único que tiene en mente ahora es construir. Y también ha sido muy cauteloso con el hecho de no salir de este lugar. Definitivamente esta ciudad tiene buena pinta, en especial esa construcción enorme que tenemos al frente. No luce ni nada mal. De hecho, se ve impresionante. Y ahora nos encontramos en Warp Azure, y como ocurrió con Warp... Bueno, ¿qué Warp fue ese? Ya no me acuerdo. El hecho es que también aparecemos dentro de un faro, pero el efecto no es tan impresionante dado que está dentro de un vidrio de color negro, y bueno, no logra resaltar mucho el efecto visual. Pero volviendo a lo que estábamos, este lugar es una tienda, y una tienda dedicada a lo que es la venta de pociones, ¿sí? No está nada mal dedicarse a la venta de una sola cosa o de algo en específico, así que me gusta. Ahora nos encontramos en Warp Atlántida, y de Atlántida, bueno, no sé nada, no sé mucho, solamente sé que fue una ciudad que posiblemente quedó sumergida bajo el mar, y sí, parece que estoy en lo correcto. No está nada mal. Oh, amigos. Esto definitivamente es una fortaleza de... No me acuerdo cómo se llaman esos mobs. De guardianes. Sí. Bueno, menos mal. Es una fortaleza de guardianes. Increíble. Bueno, volviendo al recorrido de Warp Atlántida. Es como un centro comercial. Hay pequeñas tiendas que pueden adquirir los usuarios. No sé con quién tienen que ponerse en contacto. Parece ser que es con Iblodasp, ¿sí? Iblodasp o algo así. Bueno, con él es con el que tienen que ponerse en contacto en caso de que quieran tener una tienda aquí en Warp Atlántida. Ahora nos encontramos en Warp Book. Y no, no parece que sea un lugar dedicado a los libros. Más bien parece ser que es una pequeña ciudad con una pequeña tienda. Y... tiene cosas interesantes. Un cohete, una poción, un disco, una cabeza de esqueleto. Y veamos de qué trata este lugar. Vende materiales para poder... No, no es materiales, es materiales. Sí, esa es otra palabra que posiblemente significa otra cosa. Vende materiales para poder seguir creando mobs. Esto es uno de los beneficios a los que tienen acceso, si no me equivoco, el rango Ender a más. Rango Ender o superior. Y prácticamente lo que pueden hacer ellos es crear huevos de spawn de animales con ciertos materiales. Y como ven, este amigo, que es Supermanito 1, compra estos materiales, craftea lo que son los huevos para de origen de mobs y los termina vendiendo. Así que compra y vende. No está nada mal, ¿verdad, Lobito? Y finalmente nos encontramos en Warp Calamar. Y por el nombre solamente deduzco que se trata de un lugar donde podemos llegar a matar calamares. Sí, ahí hay un spawn de calamares. No está nada mal el lugar. Es un lugar bonito. Sí. Es como una especie de playa donde podemos llegar a veranear o a matar a pulpos, o calamares o lo que sea. Así que chicos, si se llegan a cansar de no encontrar ningún calamar en los ríos, lagos o mares, pueden venir acá y podrían llegar a obtener muchísima tinta. Bueno, para lo que sea que necesiten. ¡Hey! Y estando aquí en el spawn, y después de haber visitado todos los warps, bueno, al menos los de la primera lista, porque como pueden ver, hay un total de 5, un total de 94 warps, y en este video hemos visitado 20.
Algunos han sido fails, algunos han sido no tan buenos, algunos han sido muy buenos, pero eso es parte de cualquier servidor de Minecraft. Así que chicos, hasta aquí llega este video de Minecraft México. Espero que les haya gustado el video, no olviden dejar un comentario y un like. Y si les gustó el video, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Y dicho todo esto, me despido de todos ustedes, queridos amigos, y los espero en un próximo capítulo de Minecraft México. Así que mucha suerte, que tengan un buen día y hasta la próxima. Adiós.